Llegamos al capítulo 7 de la temporada 2 de Secretos de Familia, que veremos este domingo 16 de julio en Antena 3. Ya sabes que aquí en el canal tienes todos los resúmenes de capítulos anteriores, pero pongámonos en situación. Ilga se encontraba a Jaylene y la liberaba de su secuestro. Burak afirmaba no ser el asesino del pozo y Yekta defendía a Burak cuando era acusado de ese asesinato múltiple. En este capítulo veremos cómo Ilgas se percata de que Burat les ha mentido sobre la hematofobia que padece. Si nos ha engañado con eso, lo ha hecho con todo. Él es el asesino, les dice a Eren, Deria, Pars y Jaylin. Todos aceptan la teoría del fiscal y se unen a su búsqueda de pruebas para demostrar que el nieto de Haluk es el famoso asesino del pozo. Mientras tanto, la sin hace una lista de buenos médicos que podrían tratar a Yecta y dar una segunda opinión sobre su diagnóstico. El abogado, que no quiere que su farsa se venga abajo, se hace de rogar ante su esposa. Necesito algo de tiempo antes de volver a ingresar en un hospital. Compréndeme, por favor. Argumenta buscando la compasión de la SIN. Osman trata de advertir a y Lin sobre Setín. No es quien creéis, les dice. Pero ninguna de las dos le hace caso. Desesperado por salvar a su esposa de semejante estafador, cuenta a lo que ha descubierto. Le dice que solo existe un médico llamado Setín en este hospital, y es un hombre de setenta años. La abogada habla con su hermana. Jailin, ahora sospechando de su nuevo novio, intenta obtener toda la información posible para descubrir la verdad. Mientras tanto, Ilgas cuida de Jailin, le asigna guardias para protegerla y le jura que nunca más la dejará sola. Te protegeré con mi vida si es necesario, dice el fiscal. Su relación parece volver a estar mejor que nunca. Días después, la investigación da resultados e Ilgas encuentra las pruebas para demostrar que Burak es el asesino del pozo. El fiscal y Eren Llegan a su casa para detenerlo. Burak sale corriendo y, en su intento de escape, dispara dos veces a Eren. Ilgas, con la intención de detener al criminal, le dispara en la pierna. El chico, debido a su hemofilia, comienza a perder mucha sangre. Mientras tanto, Pars habla con Mehmet Khan, que ha recuperado la memoria después del secuestro. El chico le cuenta que Neva apuñaló a uno de los rehenes para salvarle la vida a él. Murió siendo una heroína, le dice. Y con estas tramas, nos quedamos pendientes del capítulo siguiente en el que Ilgas deberá declarar por lo ocurrido con Burak. Suscríbete para no perderte nada y déjanos en comentarios, como siempre, todo lo que nos quieras contar. Gracias por estar ahí. Un saludo.